corazón se agarre pelota. Este es mi béisbol y Cuba lo goza. Yo entro en mi béisbol en la edad de 13 y 14 años, allá en el Central, Pablo en la Torriente. Y bueno, Urquiola en ese momento jugaba baloncesto. Después que coincidimos ya, cuando yo empecé ya la categoría de 13 y 14, ya era 15 y 16. Y bueno, así fuimos caminando hasta que después posteriormente nos unimos ya en la Serie Nacional. Y le debo mucho a aquel pueblecito ahí, porque ahí aprendí, me crié ahí, siempre estuve jugando ahí, hasta que ya empecé los juveniles y posteriormente vine para acá, para la academia. Eso se lo debo mucho al pueblecito que era ahí. Desde que nacimos, lo estamos jugando, en las cuatro esquinas, en el campo o en la cima. Bueno, cuando yo estaba niño, yo me fijaba, porque había muy poca televisión en Orozco cuando aquello. Y yo me fijaba en los juegos que jugaban siempre a las 8:30 y veía mucho los equipos de La Habana, que eran los que mayormente ponían por la televisión, porque los demás, para salir a la televisión, tenían que venir al latino. Y entonces yo me fijaba mucho en Capiró. Admiraba a Marchetti, que después cuando estuve en el entrenamiento, ya Marchetti me daba muchos consejos. Esa era la figura que yo más me fijaba. Vengo para Pineda de Río, vengo desde los Juegos Militares en La Habana. Y es cuando comienza Pineda a dirigir en Pinar, que por suerte ese entrenamiento se hizo en Artemisa, porque estaban preparando el Capitán San Luis. Cuando llego a Pinar de Río, yo no conocía a nadie. Nada más conocía a Urquiola y a Tomás Valido, yo no conocía más nadie. Y entonces terminó el entrenamiento en Artemisa, y cuando llegamos para acá, en la primera subserie, Pineda me pone de cuarto bate. Porque bueno, ya conocía de la actuación que había tenido yo en los Juegos Militares en La Habana. Y ver muchos comentaristas de la grada que le comentaban, es un muchacho muy nuevo, lo vas a echar a perder. Es mucha responsabilidad para él. Y él solamente contestaba, si él es bueno, ahí se sabe. Si no, yo lo voto. Simplemente así, normalmente decía, yo lo voto. Si él no es bueno, yo lo voto. Bueno, para mi béisbol yo puedo decir que Pineda fue un gran hombre, y los resultados que tuvo, aparte de que tenía un equipo bueno, era la confianza que él le daba a todos los jugadores. Él no reparaba nada. Si tenías algún problema, él trataba por todos los medios de resolverlo él y darle confianza a todos, y eso fue lo que conllevó a todos los triunfos que tuvimos con él, que fueron bastantes. Historia como tal, ¿qué pudiera decir? Que estando en un juego aquí contra Camagüey, aquí en Pinar, yo estaba jugando centerfield y estaba el juego empatado a una. Y en el noveno inning viene Reinaldo Fernández bate con hombre en segunda. Casualmente era Quesada que estaba. Y yo dije, bueno, si este bate ahí para acá el centerfield, a mí no me va a notar. Y me puse bien cerca. Si da un batazo y me vuela, me jodí. Pero si da hit, no me va a notar. Y me pongo bien cerca. Y batea hit Reinaldo Fernández para el center field. Imagínate qué distancia yo estaba. Que yo, cuando yo fildeé la bola, podía tirar a la zurda que me daba tiempo. De lo cerquita que yo estaba. Pero en el momento que voy a tirar, la bola se me cae. Y anota la carrera. Y vinimos nosotros al final del noveno y no hicimos carrera. Y empezaron a gritarme y a gritarme. Y le dije a Pineda, no juego más pelota. Me voy para mi casa. Y me dijo, niño, dígale, no juego más pelota. Y al otro día en el entrenamiento por la tarde, yo no vine. A las 6 de la tarde se montó con Juan Castro en la máquina y fueron directo a la casa. Cuando llegó yo estaba mirando el noticiero deportivo. Y me dijo, niño, ¿tú no vas para el estadio a jugar? Digo, no, yo te dije a ti ayer que yo no jugaba más pelota.
Y me dijo, pues tienes que ir porque te vengo a buscar yo. Y le dije, bueno, únicamente así voy porque te considero como mi padre. Eché el traje de pelota en el maletín y me dijo, no, así no. Póntelo aquí. Y llega al estadio vestido de pelota. Bueno, lo hice así, llegué al estadio. Cuando empieza el juego, el primer turno al bate, dijo Ron. Y empezó el público a aplaudirme. Y ahí fue donde me dijo, ahora cámbiate de ropa y vete para tu casa. Y hasta que el equipo no saque a Pinar del Río, no venga más al estadio. Eso es lo que tú ves hasta donde llega el valor de Pineda. De Pineda era la sencillez que tenía, era muy, muy, muy sencillo con todo, compartía con todo, no tenía un sí ni un no con ningún jugador ni con la dirección que tenía, era un hombre excelente por esa parte. Como estratega era muy bueno también. Y muchas anécdotas que conocen lo de la gente por ahí. Que Pineda, cuando estaba en el cajón de Cueche, él tenía como 5 señas para rubo y base. Le decía a los jugadores, cuando me ponga en línea con el piche y que esté el corredor en primera, eso es rubo de base. Si voy para la esquina del cajón de Cueche, es rubo de base. Si me hago la oreja grande como la tengo, es rubo de base. Y de la otra forma, te llamo con la mano. Eso también es robo de base. Por eso la gente no adivinaba en la seña, porque a todos le daban una diferente. Esa era una virtud que tenía él como coach en tercera. Puedo decir que yo, cuando llegué aquí a Pinar del Río, que me reuní ya con Pineda, que era constelación de estrella que había, ya conocí a Julio Romero, que era también de allá de Vallehonda, tuve buenas relaciones con Oliva, con Guerra, con Rogelio, ya era una comprensión muy grande, y por eso me sentí muy bien con ellos, aparte de los jugadores que teníamos también, que eran bueno, buenísimo también. Rafa Tuquiola, estaba Fernando, estaba Juan Castro, que eran muy buenos jugadores. Por eso fueron los resultados que tuvimos con Pineda. Bueno, lo primero que te puedo decir es que de ese grupo se llevaban todos como un hermano. Era una familia. Por eso salían al terreno a darlo todo. De ahí es donde viene la unidad concreta de lo que era el juego de béisbol. Y todos concentrados. Y otra cosa que siempre decían, no podemos perder porque se nos echa a perder la semana en Varadero. Por eso todo el mundo echaba para adelante. Nada más que por ir una semana con la familia en Varadero, que era lo que garantizaba a uno cuando terminara el campeonato. Cuando llegué al equipo nacional en el 78, que fuimos a los centroamericanos, Medellín, yo no jugaba regular porque era Wilfredo que gustaba. Y a partir de un juego que jugamos contra el equipo de Colombia, que era un piche zurdo, Sergio me pone a jugar a mí, y ahí yo batió bien y ya seguí jugando. Y después fue el mundial de Italia, ya yo era regular ya no era Wilfredo, ya yo era regular. Y por ahí seguimos, pero el momento mejor para mí fue la triple corona en Canadá en el 81.
yo digo que la triple corona no sonó tanto por eso, porque no fuimos campeones. No fuimos campeones y por eso no sonó tanto la triple corona. Pero para mí fue un orgullo porque fue un logro que tuve yo. En 1982 nosotros terminamos y fuimos campeones y estábamos en la playa. Terminamos la playa un domingo y el lunes había que ir para el entrenamiento a La Habana. Fuimos todos, los que no fuimos juntos, pero unos llegaron la mañana y otros por la tarde, pero el mismo día llegamos. Y hubo un capricho con un grupo de nosotros que había que llegar por la mañana. Pero nos dijeron que era el lunes y llegamos el lunes y el entrenamiento empezaba martes. Y bueno, quitó 5 de Pinar del Río. Y entre esos 5 estaba yo. Y posteriormente en el Centroamericano perdieron. El béisbol en aquella etapa era bastante fuerte. Imagínense que desde el 79 y lo que jugaron en el 80 fueron directos a Grandes Ligas. Barry Bonds jugó en el Mundial de aquí de La Habana, que era el left field. Joe Carter también jugó aquí en La Habana. Y después los que jugaron en el 87 y 88, excepto Griffith, todos jugaron Grandes Ligas. Entonces no era tan malo. Si fueron directo a Grandes Ligas todo, era un béisbol fuerte. Que ahora lo que hay ahora no son los mismos. No son los mismos que habían antes. Porque ahora los que son estrellas no van a esos campeonatos. Y sin embargo se está pasando el trabajo para ganar. En el 91 habíamos 5 que nos dijeron que había que ir a la preparación con el equipo B a México, porque en la Copa teníamos que asegurar la Copa, que la Copa no se podía perder. Bueno, nosotros aceptamos, como que no nos mandamos, fuimos, ganamos la Copa. El equipo de España seguía para Italia y le hacen una llamada, que era el comisionado Zavala que estaba con nosotros, que mandaran los mejores 5 que estábamos allá, porque en el tope con americano que estaba aquí se estaba perdiendo. Bueno, Zavala dijo, los 5 que mejor están son los mismos que vinieron para acá a reforzar el equipo y nos mandaron para acá para La Habana. Y cuando llegamos a La Habana, se jugaba el juego José Antonio Huerga, el torneo José Antonio Huerga, que fue en Santi Espíritu. Ahí me ponen a mí para el equipo B, a mí y a Vargas. Yo no tuve el extremo de Vargas porque Vargas fue el champion bate. Pero yo considero que lo hice bastante bien. Y de ahí me mandaron para Pinar del Río. Yo cuando llegué aquí, yo dije que no jugaba más. Pero la dirección del gobierno y el partido aquí hablaron conmigo para que siguiera jugando. Juego esa serie y bateo 350 a la serie nacional. Y después aparecen 100 jugadores y yo no estoy entre los 100. Ahí es donde la dirección habla conmigo, ¿qué vas a hacer? Digo, no jugar más pelota. Por eso fue que determiné no jugar más. Hay un batazo entre Ray Center, largo a lo profundo. La bola se fue de jonrón, cuadrangular de Luis Giraldo Casanova. De línea entre Ray Center. Se llevó en claro la cerca para impulsar las dos primeras carreras del encuentro.
Jonrón de Luis Giraldo Casanova frente a Luis Tisser. Delante de él anotó Omar Linares. Con respecto al béisbol cubano, ahora, para hacer una selección, no se están mirando los parámetros que debe llevar una preselección. Ahora el que tiene nombre ya está directo, aunque esté mal. Eso no debe ser así. Eso no debe ser así. A una preselección debe ir el que esté bien en ese momento. Porque tú no, y más como hacen las preselecciones ahora con poco tiempo. No es la etapa de nosotros que era un mes, dos meses de entrenamiento y con 50, 60 gente. Ahora ya van prácticamente el equipo que está, con algunos refuerzos más para poder jugar entre ellos. Y el que no está bien, porque tiene nombre, ya está seguro en el equipo. Eso es lo que no me gusta a mí. Tiene el que vaya al equipo, el que esté bien, el que se lo gane. Pero no porque tenga nombre, sino porque se lo ganó. Que ahora en este último campeonato, ahora fueron gente que no estaban bien. Y otros que estaban bien no fueron al equipo. Esos no fueron al equipo y estaban muy bien, que eran los que debían estar allí. No aquel porque tiene nombre, no. Tú tienes nombre, pero no estás bien. Por eso pasaron trabajo al principio para ganar. La estructura de los 16 equipos, yo no la quitaría porque me imagino que todas las provincias, aunque sea por X cantidad de juegos, quieran tener su equipo. Ahora, después que tú hagas una regulación como se hacía anteriormente, se jugaba, todo el mundo jugaba, y después una selectiva, y se jugaba con 6 equipos, y era cuando era de la verdad la élite del béisbol cubano, cuando se jugaba la selectiva, porque estaba concentrado todo lo bueno que tenía el país. Pero los 16 equipos no puede quitar porque todas las provincias quieren tener su representación. Ahora, entonces, después tú puedes hacer como ahora que están los 8 equipos. Eso lo puedes hacer. Batazo. Batazo al jardín izquierdo, atrás va Javier Méndez, se pega la cerca Javier y la bola se fue de cuadrangular. Jonrón de Quindelán. Aquí viene el incorrecto, batazo largo por el left field, la bola se va elevando y jonrón por el left field. Hasta nuevamente la pelota en la galería del left field. Jonrón número 23 con las bases llenas. El juego 4-0. Bueno, el batazo de Casanova dio sobre el techo. Miren ustedes, sobre el techo, junto a la torre. Bueno, amigo, yo tengo poco compañero y muchas amistades, sí, bastante. Porque la palabra amigo significa mucho. Pero yo te digo que amigos son pocos. Bueno, no lo va a conocer, porque ese es de mi pueblo. Lázaro Bocura Costa. Y compañeros, tengo muchos compañeros, yo me llevo bien con todo el mundo. Con todos los jugadores de béisbol yo me llevo bien. Esos son compañeros míos, tengo amistades con todos. Había tenido una discusión con la mujer en la casa y dije, me voy. Y salí, me puse el traje de pelota en el maletín y salí para el hotel. Y me siento ahí con Orlando y le dije, vengo a tomar ron. ¿Qué te pasa tan temprano? Yo tuve una discusión en la casa y no quiero tomar ron. Y el juego era por la noche. Y eso eran las 10 de la mañana. Y me dijo, esto no abre hasta las 10 y media. Digo, no seas bobo. Como yo voy a estar esperando a las 10 de la mañana para tomar ron, dame que una botella y guárdeme el maletín. Y empecé a tomar ron ahí. Almorcé y seguí tomando ron. Y después le dije, bueno, ahora dame el maletín y echo un doble que me voy para el estadio jugar. Ya eran casi las 5 de la tarde. Y me dijo, ¿tú vas a hacer algo en el estadio? Digo, claro que voy a hacer algo. Y dice, bueno, si tú haces algo, tú vienes por aquí y yo te doy lo que tú me pidas. Digo, nada, está bien. Dame el maletín y el doble que me voy. Y cuando llegué al estadio que empiece el juego, en el primer turno dijo ron. Y le dije a Jorge Fuentes, me duele la cabeza. Me siento mal. Me decía, pero capitán, ¿qué te pasa? Y dije, me siento mal, me duele la cabeza.
Dice, bueno, está bien, vamos a poner otro por ti. Me cambié de ropa y miré para el hotel y le dije, perdiste. Y me dijo, pero no se acabó el juego. Dice, no, usted me dijo que si yo hacía algo, ya lo hice, perdiste. Y me dijo, ¿qué tú quieres? ¿Una caja de cerveza o una botella de ron? Yo, no, ninguna de las dos cosas, una botella para los dos. Y me dijo, no, llévatela para tu casa, yo no quiero nada, que yo perdí contigo. No, esas anécdotas siempre fueron con Rafael Rodríguez porque éramos socios. Éramos socios, él siempre me decía, mira cómo tú vienes, tengo tres para ti. Y le decía, no, es al revés, las tres son para ti. Y cada vez que empezaba el juego, yo le bateaba y llegaba primero y decía, Rafa, llevo uno. Y ahí entonces Goyri, que siempre estaba oyendo la conversación, le decía, sí, este te da otro giro y me voy a fajar contigo en el medio terreno. Y venía de nuevo, Rafa, llevo dos, pero nunca había tres porque lo quitaban antes. Le decía, te salvaste, faltó uno. Y siempre estábamos en esa jodedera, pero nos llevábamos muy bien. Cuenta completa para Yulieski Gurriel. Preparado está Erlis Casanova. El lanzamiento, tirándole al tercero, lo ponchó. Comienza bien Casanova. Par de ponchetes, retira de 1, 2 y 3 la primera entrada. Bueno, él y yo hablamos bastante. Él y yo hablamos bastante. Y estuvo muy contento con la actuación que tuvo. Porque, bueno, lo que hablamos él y yo siempre. Cada vez que tú sacas el terreno, trata de darlo todo. Hasta donde dé. Hasta donde dé, pero trata de darlo todo. Pero en ahora después que empezó la serie, renovó la serie, hemos tenido contradicciones. Porque él sí es muy dedicado para el entrenamiento. Pero a veces yo le digo, niño, si tú utilizas el lanzamiento tres cuartos, te va a ser más efectivo. Y es, ahí no te molesta el brazo. Me decía, no, porque a mí me gusta tirar por arriba. Y por arriba tira a los zurdos. Si cada vez que tú utilices ese lanzamiento, los resultados tuyos son buenos. No, pero si me puedo molestar el hombro, dile, ven acá, te voy a poner un ejemplo. Lazo, ¿qué tiempo pichó? Y era tres cuartos, y nunca le molestó el brazo. Además, te voy a poner otro más. Si tú tienes un mosquito en el hombro izquierdo, ¿cómo tú lo matas? Tú no haces así, entonces el movimiento es normal. Ese es el que no te va a molestar el brazo. Y eso lo digo constantemente, y se lo digo constantemente. A veces lo hace y a veces no. Lo estamos jugando en las cuatro esquinas, en el campo o en la cima. Pero si se gana o pierde, siempre habrá una discusión. Que si el umpire o el director, si la jugada o el jugador, serán siempre bien amados por su pueblo admirador, con su carga apasionada de alegría y frustración. En la plaza de Marte o en el parque central, en el barrio muchacho o en tu pueblo natal. A batazos se gana en pelota, ese es mi béisbol y Cuba lo goza. A batazos se gana en pelota, ese es mi béisbol y Cuba lo goza. Campeón, Cuba sí, el honro, ese es mi béisbol. En la etapa de nosotros, la comparación que hay con ahora es muy diferente. Antes era muy compenetrado, todos los equipos se llevaban bien, ahora no. Ahora por cualquier bobería, están uno discutiendo, le dan un pelotazo a uno y ya quiere formar el rollo. Dime tú cuánto me dieron a mí. Y a Quindelán y al otro cuánto le dieron. Y nunca formábamos eso que se forma ahora. Y no es que le dé solamente, ya es que el lanzamiento es pegado y ya hay carácter ya. Pues si es la defensa del piche, la defensa del piche son los lanzamientos por dentro.
pero ya no entienden eso. Yo considero eso como una falta de respeto, sobre todo del bateador. Casanova está aquí y con él puede contar para cualquier cosa. Aquí en Pinar del Río y cerca del estadio. Abatazos, cega de pelota, ese es mi béisbol y Cuba lo goza. Abatazos, cega de pelota, ese es mi béisbol y Cuba lo goza. Campeón. See.